Dios les bendiga, hermanos. Lo voy a invitar para que abramos las Sagradas Escrituras, hermanos, para la gloria bendita de nuestro Dios, y así daremos inicio, hermano, a nuestro servicio de esta noche. ¿Quién da gloria a Dios? Lo voy a invitar para que busque el Salmo 134, un salmo muy corto, pero que nos invita a exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Cuando lo encuentre, hermano, glorifique el nombre de nuestro Dios. Salmo número 134. Aleluya. Y lo leemos todos juntos, hermanos. Dice: mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Bendecid a Jehová. Cielos y la tierra. ¿Quién da gloria a Dios, hermano? Vamos a orar en esta noche y así daremos, hermano, tiempo para la alabanza, para que glorifiquemos y exaltemos el nombre bendito de nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, en esta noche le damos muchas gracias, Padre, por la bendición que nos concede nuevamente de estar delante de su presencia, Señor, aquí en su casa. Gracias, Padre, porque somos bienaventurados, Señor, al tener un lugar donde su nombre es invocado, donde, Señor, podemos venir, Señor, para exaltarle, glorificarle y, Señor, saciarnos de su presencia bendita. Le pedimos, Padre, que en esta noche usted bendiga a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que han de participar en este servicio, a nuestros hermanos del grupo de alabanza, Padre, que usted sea, Señor, el que les guíe, Señor, el que tome sus vidas, Padre, y puedan exaltarle con todo su corazón. Que su iglesia, Señor, sea encendida con el fuego bendito de su santo y bendito Espíritu, y que en esta noche, Padre, salgamos, Señor, rebosando, Señor, de su presencia bendita. Que la palabra que en esta noche, Señor, trae su siervo, Señor, pueda venir a llenar y a saciar nuestro corazón, Padre. Su palabra que es viva y eficaz, que es más cortante, Señor, que toda espada de dos filos, Señor, que viene y refresca, Señor, y sacia nuestra alma. Que en esta noche, Señor, sea de grande bendición para nuestras vidas. Le pedimos por nuestras hermanas que han de atender a los niños, para que usted, Señor, les guarde, les bendiga. Y también, Señor, ellos puedan ser edificados sobre la gracia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque se lo pedimos, Padre bendito, todo esto en el nombre glorioso, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en quien se ha de doblar, Señor, toda rodilla y toda lengua debe confesar que Jesucristo es Señor y Rey y Señor. Se lo pedimos en el nombre de Él. Amén. Vamos a dar inicio, hermano, a la alabanza y después, hermano, los niños terminando pasarán a sus salones. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, bienvenidos a la casa de Dios. Estamos gozosos y agradecidos una vez más porque Él nos permite venir a su casa, venir ante su presencia. Bien dice su palabra, con regocijo, ¿verdad? Ahora, hermano, le voy a pedir que voltee a su hermano que está atrás. No se mueva, solo voltee y dígale: Dios te bendiga. Dios te bendiga. Al de al lado, Dios te bendiga. Qué gozo poderlos ver, qué gozo poder saber que Dios ha guardado de cada uno de ustedes, ¿verdad? Y Él es fiel. Y dice este canto, el primer canto: en mi corazón hay banderas de amor. En su corazón hay banderas de amor, hermano. ¿Quiere hacer los ademanes? A ver, los niños, aleluya. Ay, vamos a escuchar a los niños de nuevo. Niños, aleluya. Gloria a Dios, hermanos, vamos a enseñarles. Aleluya, hermanos. Gloria a Dios. Niños, aleluya. Gloria a Dios. En mi corazón hay banderas de amor. Háganle así. Banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón hay banderas de amor, porque Cristo ya vive en mí. Una vez más. En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón hay banderas de amor, porque Cristo ya vive en mí. Alza las manos arriba, que todos vean, que todos vean. Alza las manos arriba, que todos vean.
alzar nuestras manos haciendo ademanes. En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, amén. Banderas de amor. En mi corazón hay banderas de amor, porque Cristo ya me dio. Gloria a Dios. Alzalas más arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean. Alzalas más arriba, que todos vean, que Cristo ya vive en mí. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, si quieres acompañarme, hermano, en Primera de Juan capítulo 3. Amén, gloria a Dios. Primera de Juan, Primera de San Juan, capítulo 3, versículo 1. Amén, amén. Si ya lo tienes, glorifica el nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios, amén. Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dice al principio: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuántos de aquí son hijos de Dios? Amén, gloria a Dios. Y dice este canto: yo tengo un amigo que me ama. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Les ha mostrado su amor infinito. Amén. Yo creo totalmente en el poder de Dios, porque Él se ha manifestado en mi vida. En el simple hecho de darme un día más, el simple hecho de ver a mi familia, el simple hecho de ver necesidades que hoy por hoy veo respondidas por parte de nuestro Dios. Y así lo hará, porque creemos en un Dios de poder, en un Dios que vive y reina en nuestros corazones. Y usted dirá: ¿por qué tantos cantos de niños? Para mí no son solamente de niños, porque habla del amor de Dios tan grande que tiene para con nosotros. Y este canto dice: el amor de Dios es maravilloso. ¿Cuántos creen que el amor de Dios es maravilloso? Y con este canto me gustaría invitar a algún niño o niña que quiera pasar aquí con nosotros a cantarlo. Alguna niña, algún niño que tenga ese ánimo, que sea valiente, que quiera pasar con nosotros. No nos están grabando, solamente la voz. Saludos, por cierto. Dios les bendiga a los que nos están escuchando. ¿Quién quiere pasar? Amén. Un gloria a Dios, mis hermanos, por estos pequeños que tienen el gozo en su corazón. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios.
y vamos a usar nuestras manos para alabar a Dios, hermanos. Que no les dé pena, porque al final del día nuestro cuerpo es para Él, para alabarle. Todo nuestro ser le alaba. Amén. Amén. Gloria a Dios. Todos gozosos. Así es nuestro, el amor de nuestro Dios, grande, ¿verdad? Tan grande que no lo podemos comprender y nos sorprende día con día su misericordia y su amor para cada uno de nosotros. Amén, gloria a Dios. La bendita palabra del Señor dice en Salmo 103: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Gloria a Dios. Por eso hoy estamos agradecidos y vamos a ofrecer esta alabanza. Dile al Señor: hoy quiero llenar, Señor, tu trono de alabanza. Que mi alma te bendiga hoy y siempre. Señor, haz tu voluntad, Señor, en mí. Señor, aquí estoy. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero
Señor de nuestras vidas, Padre Santo, Señor, ven a gobernar todo nuestro ser, Señor, para que hagamos cada día tu voluntad, Padre. Hoy, Señor, aquí estamos ofreciendo alabanzas a ti, Señor, porque solo usted es digno de ser alabado, Padre Santo. Señor, hoy elevamos esta ofrenda, Señor, de alabanza como gratitud, Padre Santo. Mire, Señor, aquí está su iglesia, Padre Santo, bendígala, Padre Santo. Si alguno tuviera alguna necesidad, le rogamos, Padre Santo, que en su bendita misericordia usted escuche toda petición, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tenemos más que agradecer, Señor, porque usted es bueno, Señor, cada día con nosotros. ¿Cómo hemos de pagar, Señor, todo lo que nos da, Señor? Gracias, bendito Dios. Por eso le alabamos, Señor. Sea exaltado, Señor, su nombre para siempre. Señor, hoy le bendecimos, Señor. Cada uno de los que estamos aquí, los niños, Señor, también le alaban, Padre. Mire, Señor, que ellos también se gozan, Padre Santo, ofreciendo alabanza, Señor, porque reconocen desde su niñez, Padre Santo, aquel Señor que nos dio la vida, Señor. Aquel Señor que tiene, Señor, un lugar preparado para cada uno de nosotros. Señor, sabemos que los tiempos, Padre Santo, se acercan. Señor, por eso hoy, Padre Santo, queremos pedirle, Padre Santo, que usted nos ayude, Padre Santo, a andar en sus caminos, Padre. Que no olvidemos cada día, Señor, que los tiempos, Señor, están cerca, Señor, y que su venida pronto será. Señor, como dice su palabra, el que ha de venir vendrá y no tardará. Señor, y nosotros creemos, Señor, en su palabra y en aquella promesa, Padre. Señor, día con día podemos ver, Padre Santo, que todos los acontecimientos, Señor, que están sucediendo en el mundo, Padre Santo, cada vez anuncian más y nos recuerdan, Señor, que usted viene. Señor, ayúdenos a estar preparados, bendito Dios. Ayúdenos, bendito Dios, le rogamos, Padre Santo. En el nombre de su Hijo Jesucristo, Señor, le pedimos todas estas cosas, Padre Santo. Hoy, Señor, llenamos este trono, Señor, con la alabanza, Señor, que sale desde lo más profundo de nuestra alma y de nuestro ser, Padre Santo. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Ser testigos de su poder, ¿verdad? Del poder de Dios. Queremos oír esos testimonios. Amén. ¿Alguien? Amén. Gloria a Dios. Yo doy gracias a Dios, hermanos, por la vida de mis hijos, porque pues durante esta semana
tuvieron algunos problemas estomacales y Dios guardó de ellos, ¿verdad? No avanzó, no fue más grave. Pero dentro de estos testimonios, de este testimonio, quiero también pedirles en oración por una de las niñas que asiste en la escuela donde trabajo. Está muy enfermita y está hospitalizada en estos momentos. Y no es un diagnóstico muy favorable, pero yo creo y sé que Dios tiene poder. Y Dios ama mucho a los niños y no va a permitir que sufra más, ¿verdad? De lo que ella no pueda soportar. Entonces, ella se llama Emma Sofía, por si la... Bueno, apóyenme en esa oración, hermanos. Y soy agradecida por la vida de mi hermana José, porque pues no podía llegar, ¿verdad? Por su escuela, me comentaba. Pero hoy ella tomó esa decisión de decir yo voy, y Dios va a obrar en la vida de mi hermana José en las cuestiones de escuela, ¿verdad? Él va a poner las cosas como deben de ser, porque mi hermanita está poniendo primero a nuestro Dios. Y le doy gracias a Dios porque pues ya me siento más acompañada en poder entonar las alabanzas. Amén. ¿Alguien más en otro testimonio? Amén, gloria a Dios. Como decía mi hermanita, yo le comentaba que pues se me complicaba venir los viernes porque pues tengo este, bueno, ahorita he estado teniendo clase todos los viernes. El mes pasado me estuvo tocando a las 8 de la noche y pues también ya salía tarde del trabajo y apenas me daba tiempo llegar a conectarme a la clase. Y pues yo decía, pues también es importante conectarme porque pues cualquier duda o cualquier cosa que yo no entiendo, puedo preguntar. Y si no entro, pues ahí es un poquito más complicado que yo entienda algunas actividades que tengo que realizar. Pero también el Señor me hizo sentir que estaba, pues que ya me estaba olvidando un poco de estar aquí en su casa. Y pues hoy tomé la decisión de que pues ya no voy a tomar la clase los viernes. El Señor será el que me dé sabiduría para que yo pueda elaborar esos trabajos que yo tengo que realizar. Pero hoy he decidido que no voy a tomar más las clases de los viernes. Y pues yo sé que el Señor es el que va a darme sabiduría para poder hacer mis actividades. Y pues le doy gracias a Dios porque pues hoy me permite estar aquí. Y también porque yo sé que también mi hija siempre me decía, mamá, vamos al templo, es que ya no hemos ido. Y pues también mi obligación como mamá también es encaminar a mi hija a que primero debe de estar el Señor. Y como dice su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Amén. ¿Alguien más tiene otro testimonio? A mi hermanita, adelante. Amén, gloria a Dios. Glorifique a nuestro Dios, hermano. Amén, hermanos. Yo le quiero dar gloria a Dios porque yo muchos años, hermanos, viví en las cadenas del alcohol y de la droga. Y para mí fue muy difícil porque yo salí de mi casa a los 14 años. Ya no quería estar con mis padres. Y yo me salí a la calle y empecé a vivir encadenada en la adicción. Y yo creía que yo podía sola porque yo me alejé de la religión, ¿no? A donde iba yo con mis papás, yo me alejé porque yo ya trabajaba y yo creía que yo ya no necesitaba de nada más. Y yo alejé mi vida de Dios y yo viví pues mucho sufrimiento. Cuando yo decidí salirme de mi casa, pasé por cosas muy difíciles en mi vida. Yo le decía a mis papás que no los quería, que los odiaba, que ya no los quería volver a ver. E incluso una ocasión yo a mi mamá
Le escupí en su propia cara y le dije que no la quería. Y cuando una vez a mí, pues ya me habían secuestrado. Y a mí mi mamá me decía que ella le pedía a Dios que me salvara. Y entonces fue cuando empecé a ir a un grupo de autoayuda para yo poder dejar mi adicción. Y yo empecé a, pues a tratar de cambiar la vida que yo tenía. Y para mí era muy difícil porque yo cuando veía a los que eran mis amigos, yo quería regresar a seguir tomando, a seguir en la calle. Yo sentía que nadie me comprendía, que era mejor alejarme porque mis amigos sí me comprendían, yo sentía. Y cuando mi papá decidió entregarse a Dios, él me invitó a su bautizo. Y yo estaba todavía como que no quería como aceptar, ¿no?, que este era el camino. Y yo todavía le decía como que era un religioso y que yo no iba a ir con él. Y ese día que fue su bautizo, yo sentí algo muy, muy fuerte dentro de mí que me hizo querer rendirme y pedirle perdón a Dios por todos mis pecados. Y después una hermanita me invitó a mí aquí a venir a un desayuno. Y yo me acuerdo que la hermana que nos estaba dando la palabra nos dijo que el pecado no era tomar, no era alejarse, que el pecado era vivir sin un poder superior, vivir sin Dios, pensar que uno puede solo. Y yo así vivía, porque yo pensaba que yo no necesitaba de nadie más, con que trabajara, con que no me faltara nada. Y ahí me di cuenta que yo necesitaba entregar mi vida a Dios. Y me di cuenta que ya había cometido muchos errores y que Él me había salvado. Cuando a mí me iban a violar, cuando a mí me iban a matar, cuando yo andaba en la calle en la madrugada, nunca me pasó nada, porque Él siempre me estuvo cuidando. Él siempre estuvo velando por mí en las oraciones de mi madre. Y yo empecé a venir al templo porque mi vida ha cambiado, porque ha habido días en los que yo no tengo dinero, pero tengo comida, pero sobre todo tengo paz en mi corazón, tengo tranquilidad. Cada día que yo vengo al templo, yo le pido a Dios que me ayude a ser una buena esposa, una buena hija y una buena madre. Y también todo este tiempo yo he aprendido que la oración es lo más importante. Y yo siempre pido por mi madre y por mi padre. Porque ahora, hermanos, yo puedo abrazar a mi papá con mucho cariño. Y cuando yo salí de mi casa le dije que lo odiaba y que no lo quería volver a ver en mi vida. Y ahora no quiero que mi papá se vaya de mi vida. Ahora quiero que Dios me lo preste muchos años más para poder amarlo todo ese tiempo que yo me alejé. Y yo, hermanos, estoy muy agradecida con todos ustedes, porque a pesar de que somos muchos, nos vamos conociendo y luego cuando yo no he venido, preguntan por mí. Y Dios se manifiesta, hermanos, porque ahora que pasa algo, yo siempre digo, fue Dios. Y fue Dios en cada aspecto de mi vida. Y yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque el día de hoy Él me ha regresado las ganas de vivir, la felicidad. Y es todo, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Ponte de pie, hermano. Gracias a Dios por la vida de mi hermana, ¿verdad? Ahí está el poder de nuestro Dios. Y damos gracias a Dios por su vida. Y si tú estás esperando por una respuesta, Él va a responder porque Él es bueno. El libro de Salmos, capítulo 106, dice: Aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová?
¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. ¿Quiénes contaremos sus obras? Nosotros, sus hijos, los que día a día nos muestra su poder. Que Dios te bendiga, hermana, y te siga usando. Que Dios guarde a cada uno de ustedes, hermanos. Cierra tus ojos y vamos a hacer una oración. Gracias, Señor, por estos testimonios, Padre, que han sido de gran bendición, Padre. De gran impacto para nuestra vida, Señor. Porque ciertamente, solos no podemos. Te necesitamos a ti, Dios. ¿A dónde iremos, Señor, en busca de paz si no es contigo, Padre? Gracias. Gracias por mostrarnos este hermoso testimonio, Señor. De poder, de misericordia, de amor. Ahora bendice a su familia de mi hermana. Oh, Señor, manifiéstate en su vida y en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, Dios poderoso. En cada pequeño, Señor, manifiéstate hoy, Dios. Gracias porque podemos sentir tu presencia, Dios. Porque a cuántos no nos has sacado de lo más vil. Y hoy nos llamas tus hijos. Y hoy nos has dado una vestidura nueva, blanca. Gracias, Señor. Oh, Señor, gracias. Y gracias por cada uno de mis hermanos que hoy se encuentran aquí. Muchos de ellos traen testimonio y agradecimiento en su corazón. Gracias, Señor, por tan infinita misericordia y poder. Creemos en el Dios Todopoderoso. Hoy nos acercamos a ti con un corazón realmente humillado y agradecido, Dios. ¿Quién contará tus obras? ¿Quién lo hará? Los que te claman, los que te buscan. Hoy aquí está tu iglesia que te busca. Hoy aquí está tu iglesia que te clama. Gracias, Señor. Y sabemos que harás más de lo que te hemos pedido, Dios, porque tú eres bueno y misericordioso. Gracias, Señor, poderoso es tu nombre. Y gracias por tocarnos en esta noche. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Mi hermano, ¿quién va a dar la palabra? Así puestos de... Dios les bendiga, amados hermanos. ¿Salen los niños a su grupo? Todos los chiquitines. Dios bendiga la vida de mi hermana Angelín, ¿verdad? Dios te bendiga, Angelín. El Señor tiene grandes cosas en tu vida. Y Dios va a cumplir su propósito eterno en tu vida, en tu familia, con tus hijos. Porque es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y sabemos, ¿verdad?, que Él no es un Dios distante de aquel que le busca con un corazón agradecido. Amén. Le voy a invitar, amado hermano, que abramos la palabra de Dios en la epístola a los Romanos, capítulo 10, versículo 13. Cuando lo tenga, glorifique a Dios con todo su corazón. Romanos, capítulo 10, versículo 13. Ya lo tiene. Yo lo voy a leer una vez y usted por segunda vez, y así glorificamos juntos el nombre de Dios. Amén. Dice así la palabra de Dios: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Ahora usted, hermano. Tome su lugar, hermanito. Hemos orado por la palabra. Sabemos que el Señor nos bendice a través de esta hermosa palabra todos los días, ¿verdad? Gloria a Dios. Aquí vemos, amado hermano, que en este capítulo 10, el apóstol Pablo, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo, nos hace unas preguntas. Y en el versículo 14 vemos unas preguntas retóricas, por lo cual vemos, amado hermano, que hay tres maneras generalmente en el cual conocimos del Señor, usted y yo, amén. Una es porque tal vez algunos de nosotros nacimos en el Evangelio, otra es porque alguien nos trajo a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios, y otra es porque alguien nos habló de la palabra de Dios, tal vez en algún lugar, tal vez en nuestro hogar, o en el trabajo, ¿verdad? Y la mayoría de nosotros, amado hermano, conocimos al Señor porque alguien nos habló o alguien nos visitó para que conociésemos el mensaje de la salvación. Amén. Pero alguien nos habló de alguna u otra manera, amado hermano, de esta hermosa palabra, ¿verdad? Yo en mi caso, hermano, hace 30 años, el Señor tenía un propósito dentro de mi vida y pues había alguien, ¿verdad?, como muchos de nosotros detrás de todo esto, que estaba orando por nuestra vida, hermano, y le damos gracias a Dios, pero pues el Señor, ¿verdad?, Él pone en el corazón de algunas personas el que estén pidiendo, el que están orando, intercediendo por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y vemos aquí en el versículo 13, esto es una declaración y nos dice que el Evangelio es para todo el mundo. Los judíos siempre, amado hermano, pensaron que el Evangelio, el Evangelio era de ellos, ¿verdad? Y que el Evangelio había comenzado por su padre Abraham. Pero por eso ellos veían y hacían de menos siempre a los gentiles. Ellos no comían con los gentiles, ellos incluso, o si alguien ocupaba algún recipiente que haya sido usado por algún gentil, ellos pensaban que tal vez ellos eran los únicos salvos y por el cual ellos no querían utilizarlo. Y cuando vemos que el apóstol Pablo escribe estas palabras, porque todo aquel, y nos damos cuenta que cuando dice todo aquel, se refiere en una manera general a todos, hermano. Y para los judíos esto fue como un balde de agua fría, ¿verdad?, para su vida, porque el Evangelio es para todo el mundo. Amén. Y la palabra Evangelio es una palabra griega que significa buenas noticias. Por eso el Evangelio es buenas noticias de Jesucristo, buenas noticias de salvación y buenas noticias para el perdón de los pecados. Amén. Porque cada uno de nosotros, amado hermano, cuando alguien vino y nos compartió este hermoso Evangelio, fueron buenas noticias para cada uno de nosotros, porque hemos escuchado, ¿verdad?, los testimonios y muchos testimonios de cómo el Señor nos alcanzó, ¿verdad?, a través de su gracia, a través de su misericordia, amado hermano, nos extendió esas manos de amor a nuestra vida, restauró nuestra vida y nos trajo, ¿verdad?, a sus plantas. Y esto, hermano, nos llena de gozo porque sabemos, amado hermano, que Dios siempre estuvo presente en nuestras vidas, ¿verdad? Muchos de nosotros, hermano, como en mi caso, hermano, Dios me salvó de muchas veces de morir, hermano, porque mi vida fue muy difícil. Mi vida estaba llena, plagada de vicios, plagada de placeres, yo me la vivía en la calle, era una persona muy agresiva, amado hermano. Y el Señor de ahí, hermano, tenía un propósito en mi vida. Yo decía, yo después cuando recapitulo toda mi vida, yo digo, Señor, detrás de todo esto estabas tú. Así como lo decía mi hermanita Angelín. Y esto es una verdad, amado hermano, porque antes, hermano, estábamos tan ciegos, estábamos tan distantes de Dios, que no nos dábamos cuenta que el Señor estaba detrás de todo esto.
ya tenía un propósito en nuestra vida. Amén. Y vemos que este versículo nos enseña, amado hermano, que la salvación es para toda raza, para toda tribu, para toda lengua, para toda nación. O sea, que la salvación es para todos. Amén. Dios no discrimina a nadie, hermano. Ante los ojos de Dios, todos somos iguales. La salvación es para todo el mundo que acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador. Amén. ¿A cuántos nos compartieron, hermano, en un tiempo y decíamos, ay, lo último que queríamos saber era de Dios, amado hermano? Yo me hacía esta pregunta, ¿verdad? Y yo creo que muchos de nosotros nos hacíamos esta pregunta y nos decíamos, ¿por qué no conocí de Dios antes? Tal vez me hubiera evitado esto, me hubiera evitado el otro, tal vez no me hubiera enfermado, tal vez no me hubieran golpeado, tal vez no hubiera tenido esta enfermedad, amado hermano. Pero nos damos cuenta que el Señor, amado hermano, llegó en el tiempo perfecto de nuestra vida. Amén. Y este capítulo 10 de esta epístola, en el cual tenemos la enseñanza de esta tarde noche, en este capítulo hay curiosamente 10 preguntas, hermano, en todo el capítulo 10. Y en los tres versículos que nosotros leímos, vamos a detenernos encontrando 4 preguntas que nos hace el apóstol Pablo. Amén. Vayamos nuevamente. En el versículo 14 empiezan estas preguntas y dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amén. Gloria a Dios. Y nos damos cuenta que las respuestas a estas preguntas las vamos a encontrar al revés, hermano. Amén. Si usted puede dar cuenta, vamos a ver, hermano, que dice: ¿cómo pues invocarán en el cual no han creído? Y la respuesta dice que nosotros tenemos que creer, o la gente tiene que creer, ¿para qué? Para poder invocar, amado hermano. La siguiente pregunta, la respuesta es: tienen que oír también para creer. La tercera pregunta dice: tienen que predicar para que escuchen. Y la cuarta pregunta, respuesta es: entonces hay que enviarlos para que prediquen, hermano. Amén. Entonces hay que enviarlos, hermano, para que prediquen, para que escuchen, para que crean y que también puedan invocar. Y amados hermanos, eso fue lo que hicieron exactamente un día con nosotros. Alguien, amado hermano, alguien. Por eso no tenemos que ser mezquinos, amado hermano. Por eso realmente tenemos que dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Son tiempos difíciles, lo hemos dicho una y otra vez, amado hermano. Yo creo, ¿cuántos han visto las noticias, hermano, de esos temblores? No se duele con lo que realmente está pasando en aquel lugar, hermano, o ciertamente para usted ya es como que algo indiferente, algo que realmente, ay, pues les pasó a ellos, ¿no? No sé, hermano, si esto le duela, si esto realmente le cause dolor, no sé, hermano, pero realmente esto nos anuncia, amado hermano, que Cristo está a las puertas. Lo hemos dicho una y otra vez, y yo creo que la mayoría, amado hermano, del pastorado que estamos aquí, hermano, siempre estamos compartiendo, hermano, que Cristo está a las puertas. ¿Cuánto más, amado hermano, es cuando nosotros nos debemos de levantar como iglesia, hermano, ir y compartir este hermoso evangelio? Compartir las buenas nuevas, hermano, a todo aquel que no conoce. Amén. Porque nosotros venimos, hermano, porque alguien nos habló del evangelio. Alguien nos compartió, amado hermano, de este plan de salvación, hermano. Por eso estamos aquí. Y éramos difíciles, porque no crea que fuimos fáciles, hermano. No fuimos fáciles. Yo en mi caso, yo de todo peleaba. Y yo rebatía conforme mis razonamientos, conforme a mi lógica. Y yo decía, no, esto no es así. ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro, hermano? Hasta cuando el Señor, hermano, me trajo, hermano, a sus pies. Difícilmente sí, hermano. Duramente sí. Me dio con vara, claro, hermano. Y a mí en ese lugar el Señor quitó mi soberbia, mi altivez.
todo lo que yo era, hermano. Y me pude dar cuenta que todo lo que yo me jactaba de ser como una persona, amado hermano, no era nada ante los pies del Señor. Pero había una persona, había mi cuñada, un amigo, después una tía, y todos me empezaban a compartir. Y decía, bueno, ¿qué todo es de Dios? Ahora todos se han puesto de acuerdo. Pero ese era el propósito de Dios, amado hermano, detrás de todo esto. Gloria a Dios. Vayamos. ¿Qué dice Romanos 1:16, hermano? Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué, hermano? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. ¿Usted es discípulo de Jesús, hermano? A ver, levante la mano. Porque fíjese que con la muerte, con la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos, amado hermano, esa gran responsabilidad. Tenemos esa gran responsabilidad, hermano. Amén. Todos fuimos llamados, amado hermano, a compartir el Evangelio. Todos fuimos llamados, hermano, a ese gran ministerio de la reconciliación. Todos. Todos. Amén. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 8. Versículos de 3 y 4. Dice: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos estaban llorando, hermano. Estaban sufriendo. Dice así. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué? Anunciando el Evangelio. A pesar, amado hermano, que había una persecución. A pesar de que eran entregados, hermano, y eran llevados a muerte, hermano. Ellos no estaban atemorizados, sino que ellos, dice, que iban por todas partes, ¿qué? Anunciando el Evangelio, hermano. No los callaban. Tal parecía, hermano, que cuando mataban a unos 10, parecía que se reproducían, amado hermano. Amén. Porque había gozo en su corazón. Amén. Mira, amado hermano, tenemos que entender que como iglesia de Jesucristo, y no solamente hablo de aquí, de la Divina Trinidad, sino estoy hablando de la iglesia universal, amado hermano, entendamos que fuimos llamados para anunciar las buenas nuevas de Jesús, hermano. Gracias por ese entusiasmo, hermano. Muy pocos aménes, hermano. Amén. Para eso Dios nos salvó. Y esto de caminar en el Evangelio, hermano, hay personas que se meten por aquí, que se meten por allá, pero nosotros fuimos creados para anunciar el mensaje de la salvación. ¿A quién? A todo el mundo, hermano. Y lo hemos dicho, no es malo tener riquezas, no es malo que usted, amado hermano, tal vez termine alguna carrera, usted como joven, amado hermano, no es malo que usted tenga un carro, que tenga una casa, que emprenda un negocio, amado hermano, pero entendamos que nada de esto, amado hermano, que venga a nuestra vida, nos tenga que apartar, hermano, de ese propósito, hermano, de compartir las buenas nuevas, hermano. Nada, nada nos tiene que apartar, hermano. Nada nos tiene que motivar, hermano, que nosotros nos desviemos, el por el cual, amado hermano, nosotros fuimos llamados. Amén. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Porque ese es el propósito por el cual nosotros fuimos creados, amado hermano. Amén. Primera de Pedro 2:9. ¿Qué dice? Mas vosotros sois linaje escogido, fuerte, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, ¿a qué? A su luz admirable.
Ese es el propósito de Dios para usted y para mí. ¿Eh? ¿Para qué nosotros somos un linaje escogido? ¿Para qué nosotros somos un real sacerdocio? ¿Para qué nosotros somos una nación santa? ¿Eh? ¿Para qué nos adquirió Dios? Con este propósito, hermano, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, hermano. Para eso estamos aquí. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí se emociona o no? Tal pareciera, hermano, que no. Va a decir, uy, qué difícil tarea, ¿no? ¿Eh? Qué difícil tarea. Dígame todos los que están, de todos los que estamos aquí, amado hermano, ¿qué es lo mejor que pudo habernos pasado, hermano, en esta vida? Ah, hermano, se sacó un punto para su examen, hermanita. Es haber conocido a Dios, hermano. Tal vez usted podría haber dicho, ay, lo mejor que me pudo haber conocido es conocer a mi gordo, ¿verdad? Ay, lo mejor es haber conocido a mi calamachuchi. Pero no, amado hermano, lo mejor que nos pudo haber pasado en esta vida es haber conocido a Dios, hermano, y estar en su presencia. Amén. Porque el evangelio es amplio, amado hermano, y es profundo. El evangelio es mucho más de lo que nos podamos imaginar. Nuestra mente finita, amado hermano, a veces no dimensiona lo que verdaderamente es el evangelio, hermano, para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Amén. Porque hay muchas personas, amado hermano, que no se atreven a compartir porque no saben qué decir. Porque dice que porque les da pena. Amén. ¿Cuál es el capítulo más largo de la Biblia, hermano? 119. Tiene 176 versículos. ¿Y de qué habla? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Todo ese salmo, amado hermano, habla de la palabra de Dios. ¿Cuán importante es la palabra de Dios, amado hermano? ¿Eh? Para cada uno de nosotros. Por eso el Señor escribió este salmo, el más grande de la Biblia, hermano. Y habla sobre la palabra de Dios. Amén. Pero eso es lo que tenemos que entender, amado hermano, del evangelio. Porque esto, lo mínimo que el evangelio involucra es el arrepentimiento, el entender la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, la reconciliación, entender la divinidad de Cristo, que Jesús fue sin pecado, que el derramamiento de su sangre ha servido para pagar nuestros pecados, que la salvación es por fe y también es por gracia, amado hermano, que Jesús venció la muerte a través de su resurrección. Hay mucho que tenemos que hablar, amado hermano, hay mucho, y esto solamente es parte del, una parte del evangelio. Pero quiero decirte que todo esto, hermano, no lo aprendimos el día que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Esto lo fuimos aprendiendo poco a poco, amado hermano. Vamos inquiriendo. Amén. Vamos aprendiendo porque el Espíritu Santo nos lo revela, amado hermano. Ciencia y sabiduría del Señor. Gloria a Dios. Quiero que veamos ejemplos en la Biblia, hermano, de que cómo vamos a creer, de que cómo va a creer la gente si nosotros no fuésemos enviados, hermano. Porque ¿cuánta gente usted tiene en mente que no conoce a Dios, hermano? ¿Cuántos tienen familiares que no conocen de Dios? A ver, levante la mano. Porque vivimos en un mundo bien ocupado, ¿verdad? Híjole, hermano. Híjole. En un mundo lleno de actividades, hermano. Que hay veces que nada más lo último que queremos dejar es para el Señor. Amén. Porque todos tenemos un sinfín de cosas pendientes por hacer, hermano. Que a veces se nos olvida lo más importante. Pero tenemos que hacer tiempo. Todas estas cosas no suceden nada más por inercia, hermano. Ahí va a venir la gente porque sí, porque nos ve, ¿verdad? No, hermano, tenemos que trabajar. Tenemos que hacer conciencia cada uno de nosotros. Debemos de tener en la mente y en nuestro corazón a una persona que nosotros le podamos hablar. A veces le pregunto, hermano, ¿por qué no invita? Ay, hermano, es que le insisto y no viene. Ay, ¿a poco usted vino a la primera? ¿Eh? Al menos yo no, hermano. Yo no vine a la primera. Entonces tenemos que insistir, hermano. Siempre, todo el tiempo, hermano.
Siempre haciendo rogativas, peticiones, amado hermano, como dice la palabra de Dios. Vayamos a San Juan. San Juan, capítulo 4. En ese capítulo tenemos una de las historias también bonitas del Evangelio. Cuando Jesús habla con una mujer samaritana. Usted conoce la historia. San Juan 4, versículo 39. Cuando lo tenga, glorifique a Dios. Dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿Por qué? Por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Amén. Dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Creyeron. ¿Por qué creyeron? ¿Por qué creyeron muchos samaritanos? Porque la mujer les habló. Amén. Quiero que entendamos una cosa. No es cosa nuestra si la persona, amado hermano, acepte a Cristo o no. Esto es función del Espíritu Santo, hermano. Pero que tenemos una responsabilidad nosotros es hablarle a la gente, hermano. Amén. Tenemos que hablarle, hermano. No tenemos que cansarnos de estar hablando a la gente. Y eso implica en todos lados, amado hermano. En la casa, en el trabajo, en la escuela, en la calle, en donde sea, amado hermano. Háblale a los parientes, a la familia, a los amigos, a los vecinos, a todo mundo, amado hermano. A todo mundo. Amén. Y si usted lo ve, hermano, la mujer pudo haber recibido tal vez el mensaje, hermano, y tal vez se pudo haber quedado callada. Pero no lo hizo. La mujer fue y les habló. Fue y les dijo. Dice versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él, a Jesús, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. ¿Y creyeron cuántos? Muchos más por la palabra de él. Y le decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. ¿Quién? El Cristo. Gloria a Dios. Creyeron muchos, amado hermano. Pero ¿quién inició? La mujer. Porque dice que no se quedó callada. Amén. Mira, amado hermano, escuchemos bien. Dios nos va a hacer responsables a cada uno de nosotros, de todas las personas que nosotros conozcamos, hermano, y que nosotros no les hablamos del Evangelio, hermano. Vamos a ser responsables, aunque usted no diga amén, porque sí es amén. Vayamos a Ezequiel, capítulo 3. Ezequiel capítulo 3, versículo 17. ¿Ya lo tiene? Está entre Génesis y Apocalipsis. Ahí lo va a encontrar, hermano. Ezequiel capítulo 3, versículo 17. Cuando lo tenga, glorifique a Dios. Dice la palabra de Dios: hijo de hombre, yo te he puesto. ¿Sí lo tiene? A ver, nos vamos a esperar tantito, porque veo que está como que están echándole saliva a los dedos. ¿Ya lo tiene? Dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío, ¿qué pasará? Morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero tú
habrás librado tu alma. Dice la palabra de Dios, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, hermano. ¿Qué nos queda hacer? Obedecer, hermano. Y esto, amado hermano, yo creo que el compartir la palabra de Dios, hermano, es este bien bonito, hermano. ¿A usted no le parece así como que cuando usted está compartiendo la palabra de Dios, amado hermano, así como que ni quiere parar, ni quiere parar? ¿Eh? Porque hay muchas justificaciones y lo hemos escuchado. ¿Por qué no se comparte la palabra de Dios, hermano? Por eso, cuán importante es que en estos tiempos, hermano, Dios ha puesto en el corazón, hermano, del pastor Agustín, el que los jóvenes vayan, se preparen y que empiecen a compartir la palabra de Dios, amado hermano. Porque ellos son, hermano, la iglesia del presente, que ellos son los que tienen que empujar, amado hermano, los ministerios. Tiene que haber alguien que venga detrás de nosotros, amado hermano. De las instructoras, de los pastores, de los hermanos de la alabanza. ¿Eh? Porque qué bonito estar sentado, ¿verdad? Ser espectador. Ay, qué rico. Hasta mi silla hasta parece molcajete, ya hasta le hice el hoyo, ¿verdad? No, amado hermano, tenemos que trabajar, amén. ¿Cuántas excusas hay? Es que yo no sé qué decirle. Es que a mí me da miedo. ¿Qué tal si me confundo? ¿Qué tal si me preguntan algo y no sé qué responderles? ¿Qué tal si esto? ¿Qué tal si lo otro, hermano? Excusas hay muchísimos. Pretextos hay muchos, amado hermano. Pero ¿sabe cuál es el mayor problema por el cual algunos no comparten de la palabra, hermano? Y lo hemos dicho. Y tristemente, por su mal testimonio, hermano. ¿Cómo lo conocen en su casa, hermano? ¿Cómo lo conocen los vecinos? Si uno se diera la tarea de ir un día, hermano, y preguntar, oiga, aquí vive la hermanita fulanita. Uy, ¿quién? La que el otro día me quería deschongar. ¿Sí? ¿Cómo lo conocen, hermano? Lo conocen verdaderamente porque es un hijo de Dios. Por eso hay muchos, hermanos, que no comparten, que no predican de Dios, hermano. Porque dice la palabra de Dios, que por culpa de muchos, el nombre de Dios, hermano, es blasfemado. Por su mal testimonio, por su mal comportamiento, hermano. ¿Eh? Aquí hasta se les ven cara de querubines, de serafines, así como. ¿Eh? ¿Cómo se les verá allá afuera, hermano? Contéstese para adentro. Gloria a Dios, tenemos que compartir la palabra, hermano. Así como un día a usted y a mí, hermano, nos compartieron, usted tiene que hacer lo mismo. ¿Eh? Usted tiene que hablar, hermano, cómo Dios transformó su vida. Cómo Dios, hermano, cambió su carácter. Cómo el Señor, hermano, le trajo paz a su vida. Cómo el Señor ha cambiado, hermano, toda su mente, todo su corazón. ¿Eh? Porque desde que conocimos a Dios, hermano, nuestra vida ahora tiene un sentido. Nuestra vida tiene un propósito, hermano, amado hermano. Antes hacíamos todo y de nada, hermano. Y no sabíamos, hermano, qué iba a pasar con nuestra vida, con nuestra existencia. Pero ahora nuestra vida tiene un propósito. Porque cuánta gente, amado hermano, que no conoce de Cristo, hermano, trabaja para comer y come para trabajar. Y de ahí no pasa, amado hermano. Vive en la mediocridad. Como que medio trabaja, como que medio come, como que medio cree, como que medio piensa, amado hermano. Ahora el Señor, amado hermano, nos ha traído a su presencia. Tenemos un valor, tenemos un propósito. Amén. ¿Cuántas personas conocen cuando entran en el Facebook, hermano? Ay, ya me paré, ya me estoy bañando. Ya estoy desayunando. ¿Usted cree que ese tipo de personas tengan propósito en su vida, hermano? ¿Eh? Claro que no. Esos no tienen propósito. Esos no tienen, eso es lo que tienen, es no tener que hacer, amado hermano. Porque nada más se la pasan ahí. Súbase a los transportes, hermano. Ahora ya nadie platica. Todo el mundo va. ¿Eh? Ya no, amado hermano.
Y al menos si usted tiene redes sociales, hermano, también utilice esos medios para evangelizar, para compartir, para mandar mensajes, amado hermano. Amén. Pero cuando usted conoce a Dios y tiene usted una relación con Él, amado hermano, usted siempre busca la oportunidad para hablar de Dios, hermano, a todo mundo. Amén. Porque usted lo que tiene aquí en su corazón, amado hermano, usted quisiera darlo a todo mundo, hermano. Compartirle, hermano, que hay un Dios que cambia, que transforma, que hace nuevas las cosas, hermano, que cambia los corazones, que cambia las mentes. Amén. Porque, hermano, yo a veces yo me quedo como admirado de personas inconversas que hablan de todo y de nada, hermano. Yo tengo un compañero, hermano, que habla de fútbol que toda la semana, hermano. Y hasta se le hace una babilla blanca aquí a los lados. Está, hable y hable y hable y hable, hermano. ¿Eh? ¿Usted comparte del evangelio? ¿Sí? Gloria a Dios. Así le pasa a usted, de tanto hablar a Dios. ¿Eh? Tenemos que hablarles de Dios, hermano. Tenemos que evangelizarles, discipularlos y traerlos al templo. Por eso el apóstol Pablo nos dice aquí en esta hermosa epístola: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído, hermano? ¿Cómo pues, hermano? Aquellas personas, hermano, que no conocen del Señor, ¿cómo van a invocar sino en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, hermano, y eso es para usted y para mí. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, hermano. Esa es nuestra tarea, hermano. Hay una recompensa de parte de Dios, hermano. No crea que todo lo que nosotros hacemos, hermano, es en vano. El Señor, amado hermano, ha remunerado este trabajo ya de por medio, amado hermano. Él ha suplido nuestras necesidades. Sí, hay pruebas, hay luchas, hay necesidad. Sí, amado hermano, pero como decía el testimonio de mi hermana Angelín, hay paz en nuestro corazón. Amén. Aunque vengan cosas difíciles a nuestra vida, el Señor está con nosotros. Gloria a Dios, hermano. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Hoy cuanto más, hermano, que los tiempos están cerca de que Cristo venga por una iglesia que fue lavada, que fue santificada con la sangre del Cordero, hermano. Es cuando más tenemos que buscar de Dios, amado hermano. Yo hasta me sorprendía, yo ni sabía, hermano. En la mañana me dice, me dijo, ¿sí sabías que aquí en la Ciudad de México ya está temblando? Hay un epicentro aquí. Yo ni sabía, hermano. ¿Cómo? ¿Sí fue en Coyoacán? ¿Sí fue así, hermano? ¿Eh? Y era para que la iglesia estuviera llena, hermano. ¿Eh? De estar buscando a Dios. Pero tal parece, hermano, que hay indiferencia en los corazones. Tal pareciera que como que esto no nos mueve a nadie, hermano. Como que no toca nuestro corazón, no toca nuestra vida, no toca nuestra conciencia. Cierre sus ojos, vamos a orar, hermano. Si hay alguien, hermano, que quiera pasar al altar. Tal vez, hermano, pues hemos sido negligentes al llamado, hermano. Tal vez, hermano, pues hemos tenido miedo de compartir. Tal vez, amado hermano, pues hemos sido indiferentes a este gran ministerio, hermano. Vamos a pedirle a Dios que Dios toque nuestros corazones, hermano. Que Él nos llene de sabiduría. Que quite todo temor de nuestra vida, hermano. Para que usted y yo
seamos esos atalayas, hermano. Siempre anunciando, amado hermano. Dice la palabra de Dios que esos atalayas se ponían en lo alto de la ciudad, hermano, para cuando hubiera peligro, hermano. Dice que ellos hacían tocar trompeta. Así somos usted y yo, hermano. A eso fuimos llamados, a ser atalayas, hermano. Bendito Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Tal vez, Señor, hemos sido indiferentes, Señor, a todo lo que está pasando. Pero sabemos, bendito Dios, que usted está a las puertas, Señor. Cuanto más, Señor, hay que levantarnos, Señor. Dice tu palabra: levántate tú que duermes, y te alumbrará la luz de Cristo. Hoy, Señor, te pedimos, Señor, que tu luz, Señor, venga a nuestra vida, Señor. Que toques nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Que toques nuestra conciencia, bendito Padre, que es lo que estamos haciendo, Señor. Si verdaderamente, Señor, estamos cumpliendo con este gran ministerio, Señor. Este ministerio de la reconciliación, bendito Padre. Porque como dice este versículo, Señor, que cómo van a creer, Señor, si no hay quien les predique, bendito Padre. Porque esta es la responsabilidad nuestra, bendito Dios. Porque usted, Señor, lo ha hecho todo, Señor, en la cruz del Calvario, Señor. Su Espíritu Santo, Señor, tiene una labor tan grande, Señor, de estar redarguyendo los corazones de pecado, bendito Dios. Pero nosotros como iglesia, Señor, tenemos esa responsabilidad de compartir el Evangelio, de compartir las buenas nuevas, Señor, a todo aquel que no le conoce, bendito Padre. Porque día con día, Señor, muchos se mueren, Señor, sin haberle conocido, bendito Padre. Y esto debe de traer un gran pesar, Señor, a nuestra vida, a nuestro corazón. Que todo este pueblo, Señor, le conozca, Señor. Que hay un Dios que puede cambiar su vida, Señor. Que puede transformar, Señor, su vana manera de vivir. Que puede cambiar su mente, su corazón, Señor. Que los puede apartar de la idolatría, Señor. Que puede sanar, Señor, su vida, bendito Padre. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos, Señor, a levantarnos, Señor. Hombro a hombro, Señor, como un solo hombre, Señor. Llénenos, Señor, del poder del Espíritu Santo, Señor. Llénenos, Señor, de ese poder de lo alto, bendito Padre. Porque no estamos solos, Señor. Porque usted va al frente de nosotros, Señor, peleando la buena batalla, bendito Rey. Ayúdenos, bendito Padre. Guárdenos, Señor, del hueco de su mano santa, Señor. Que no haya, Señor, ninguna arma forjada que se levante en contra, Señor, de tus hijos. Porque sabemos que nosotros estamos guardados, Señor. Que nuestra vida está escondida, Señor, en su mano, bendito Dios. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos a salir adelante, bendito Padre. A proclamar, Señor, las buenas nuevas, Señor, a toda criatura, bendito Dios. Hay mucho que hacer, Señor. No hemos hecho nada, bendito Padre. Ayúdenos, Señor, a ser esforzados, a ser valientes, Señor, a ser punta de lanza, bendito Padre. Que cada uno de nosotros seamos un oasis de paz, Señor, en medio, Señor, de este mundo, Señor, que está sediento, Señor, que está sediento, bendito Padre, de su palabra, Señor, que está sediento de justicia, bendito Dios. Ayúdenos, bendito Padre. Ayúdenos, bendito Dios. Cada uno de nosotros, Señor, realmente que seamos la sal, Señor, de esta tierra. Que seamos la luz, Señor, en medio, Señor, de este mundo, Señor, lleno de tinieblas, bendito Dios. Tómenos, Señor, en sus lindas manos, Señor. Denos fuerza, Señor. Denos valentía, bendito Padre. Gracias, Señor, le damos, Señor, por todo lo que usted ha hecho con nuestras vidas, Señor. Por todo lo que usted hace, Señor, y todo lo que usted seguirá haciendo, bendito Padre.
porque usted, Señor, siempre está, Señor, presente en nuestras vidas. Usted no es un Dios distante, Señor, sino que es un Dios que siempre inclina su oído, Señor, a cada súplica, Señor, a cada petición, bendito Padre. Y usted, Señor, siempre, Señor, está presente, Señor, en nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este pueblo, Señor. Gracias, Señor, por cada una de tus iglesias, Señor. Por tus iglesias, Señor, en Oaxaca, Señor. En Veracruz, Señor, en Morelos, bendito Padre. Gracias, Señor, por tu iglesia universal, bendito Dios. Danos fuerza, Señor. Aliéntanos, Señor, con el poder, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor. Aliéntanos con tu gracia, Señor. Gracias, Señor, porque usted es misericordioso, Señor. Lento, Señor, para la ira, Señor, y grande en misericordia. Gracias le damos, Señor, por esta palabra, Señor. A usted sea toda la gloria y toda la honra. En el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, le damos gracias, Señor. Amén y amén. Entonamos un canto para seguir bendiciendo a Dios con nuestras ofrendas.
Vamos a ser despedidos, hermano. Lo voy a invitar para que cierre sus ojos. Y bueno, ahí está. Ya está la palabra dada, hermano. Lo vamos a invitar para que usted trabaje. El mismo Pablo ahí en Corintios dice, hermano, ay de mí si no anunciar aquí, hermano, el Evangelio. Pues se nos acaba de decir, ¿por qué, hermano? Porque vamos a dar cuentas de qué, de todo aquel al que le pudimos anunciar el Evangelio y no lo hicimos, ¿sí? Entonces háganlo, hermano, háganlo. Si le rechazan, ya es cuestión de ellos, pero liberará su sangre, ¿verdad?, de sus manos. Vamos a dar gracias. Bendito Padre Celestial, en esta noche, Señor, le damos gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque usted nos exhorta, Padre, para cumplir su voluntad, para poder, Señor, extender, Señor, el reino de los cielos, para que su nombre sea exaltado y glorificado, para que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Señor, no sea en vano, sino que muchos más, Señor, puedan ser salvos. Hoy, Padre, vemos cómo, Señor, a través de todas estas calamidades que han venido sobre la tierra, Padre, mucha gente está muriendo sin Dios, sin esperanza. Camino, Señor, al infierno. Por eso hoy le pedimos, Señor, que usted abra nuestros labios, que podamos publicar, Señor, la grandeza de su amor, pero sobre todo la gracia de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que a través de su sangre y de su sacrificio, Padre, vino a darnos vida y perdón de nuestros pecados. Le pedimos por cada uno de nuestros hermanos, por cada una de nuestras hermanas, de los jóvenes, aún de los niños, Padre, que a veces trabajan más que los adultos. Hoy le pedimos, Padre, que usted, Señor, permita que su Espíritu Santo quite todo miedo, Señor, todo temor, y podamos abrir nuestros labios para publicar sus maravillas y la salvación que es a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias, Padre, en esta noche, y le pedimos, Padre, que usted nos lleve con bien a nuestros hogares, que nos permita el día domingo estar nuevamente, Señor, aquí en su casa, Padre, y que tal vez, Señor, para el domingo ya podamos traer una persona invitada para exaltarle, para bendecirle, para glorificarle. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Levantamos nuestra mano derecha, hermano. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Me dedica a los pastos, me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará a mí. Me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Bueno, hermano, de parte de nuestro hermano Miguel Ángel, hermano, les manda dar gracias por sus oraciones. Ya nuestra hermana salió, pues, de peligro prácticamente, ya está en piso, pero vamos a seguir orando para que sea total su recuperación. Que Dios les bendiga, hermano.